Muy buenas noches, Juan Pablo y compañeros que nos escucharán luego en la grabación y en el video. Un saludo aquí, muy buenas noches. Probablemente la mayoría están hasta acá. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Todo muy bien, por dicha. Sí, gusto verlo por acá. Bueno, entonces, los demás probablemente ahorita se integran, deben estar en las presas de San José, por ahí atascados, sobre todo hoy que es viernes. Bueno, entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Y como se puede ver ahí en pantalla, el día de hoy vamos a estudiar otros paquetes R especiales para el manejo de Big Data, y nos vamos a concentrar en un paquete, sobre todo un paquete que se llama Snow, para poder hacer procesos paralelos en R. Y vamos a concentrarnos el día de hoy en la paralelización de modelos exploratorios, y en la clase de hoy, en 8 días, vamos a trabajar más en la paralelización de modelos predictivos, de los modelos de validación cruzada y de los modelos de selección de modelos, valga la redundancia, en métodos predictivos. Bueno, entonces vamos a iniciar de una vez con el tema de algunos paquetes. Vamos a ir viendo algunos acá. Uno de los paquetes más populares en el tema de Big Data en R es el paquete Big Memory, el cual es en realidad un grupo de paquetes constituidos por Big Memory, Big Algebra, Big Analytics y Big Tabulate. Todos se pueden encontrar en el sitio web www.bigmemory.org. Fue creado por Michael Kane y Jane Emerson en la Universidad de Yale, universidad muy prestigiosa, por cierto. Este paquete tiene el pequeño problema de que solo corre, a pesar de ser uno de los más populares y más bien desarrollados, solo corre en ambientes basados en Unix, lo cual entonces representa un problema porque corre muy bien en Linux, en Macintosh corre excelentemente bien, pero no funciona en Windows. Entonces, como la mayoría de nuestros alumnos siempre usan computadoras Windows, no vamos a poder correr Big Memory acá en el curso, pero ahí tienen la referencia porque es uno de los paquetes más usados para el tema de Big Data. Él contiene gran cantidad de funciones y aplicaciones para el manejo de análisis de datos con grandes volúmenes de datos. Y Big Memory, comparado con FF, que fue el que vimos hace 8 días, tiene las siguientes ventajas y desventajas. Una gran desventaja es que rompe con la semántica de R, es decir, no respeta tanto la semántica de R, mientras que FF tiene la ventaja de que sí, es mucho más cercano a la semántica tradicional de R. Entonces, usar FF y usar los comandos clásicos de R es casi transparente, son muy parecidos. Mientras que Big Memory sí quiebra esa sintaxis y esa semántica. Eso sí, tiene una mucho mejor Big Memory eficiente manipulación de matrices que lo que tiene FF. Requiere un poco de poner atención en el disco duro, en el almacenamiento, sin embargo, un poquito más de cuidado que FF. Y tiene facilidades para manejo paralelo, que no lo tiene tanto el FF. Entonces, esas son las ventajas de Big Memory. Ahí en el sitio web, en el aula virtual, pueden bajar este ejemplo bigmemory.r, que es un ejemplo del paquete Big Memory. Para los que se acaban de conectar, les decía, por ahí veo a Yersinio, que el paquete Big Memory tiene el problema de que solo corre en ambientes basados en Unix. Entonces corre bien en Linux, corre bien en Mac, muy bien, pero no corre en Windows. Entonces, bueno, como la mayoría de nuestros estudiantes siempre usan Windows, no vamos a poder trabajar con Big Memory. Otro paquete interesante
en R para trabajar con Big Data es el PBDR, Programming with Big Data in R. Igual es un conjunto de paquetes y funcionalidades para trabajar con Big Data, el PDB Demo, etc., para trabajar con matrices, y se puede bajar en este sitio web, rpd.org, y fue creado por George Ostrochuk, Wing Chen, George Smith y todos estos señores de la Universidad de Tennessee. El PDBDR tiene el mismo defecto que el Big Memory, solo corren herramientas basadas en Unix, y entonces no corren Windows. Desgraciadamente estos sistemas no son tan fáciles de migrar de un sistema operativo al otro, porque, como si lo son otros paquetes de R, porque ellos tocan el corazón mismo de la computadora del sistema operativo, que es el cómo se maneja y administra la memoria y el disco duro. Entonces no es tan fácil de migrar eso de un ambiente Unix a un ambiente Windows, por ejemplo. Entonces de ahí que estos paquetes no hayan sido, no existan versiones para Windows. Este es otro paquete muy, muy conocido. Bueno, otro paquete que sí, ya trabajamos incluso la clase pasada, fue el BigLM, que es para trabajar con regresión lineal cuando tenemos datos masivos o grandes volúmenes de datos. Entonces este sí, ya lo trabajamos un poquito la lección anterior, y vamos a ir a verlo de nuevo, un repaso en el código R. Aquí están viendo en pantalla el código R. Entonces, en este paquete, BigLM es diseñado para trabajar regresión lineal para datos masivos y pegado generalmente el paquete FF. Aquí vemos unos datos que hemos trabajado en algunos cursos anteriores, los datos del problema de cáncer de próstata. Recuerden que la variable a predecir aquí era esta LPSA, que es la que da indicios de sospecha de cáncer, y el LM se corría de esta forma, LM, y la variable a predecir, luego separados por este símbolo, las variables predictoras y los datos. Esto es el LM clásico, ¿ok? Y si estamos haciendo regresión lineal clásica, me da de dos variables, apenas una predictora y otra a predecir, me da el intercepto, Y el coeficiente para esta variable, en este caso le cabol. Bueno, esta sería una regresión lineal clásica, como ya hemos visto en otros cursos. Ploteo los datos y ploteo la línea de regresión. Hasta ahí no he hecho nada nuevo. Eso es con el paquete clásico de LM para hacer regresión lineal. Ok, ahora, igual puedo predecir. Recuerden que uno predice con la función predict el modelo que acabo de construir, y le estoy pasando estos datos, le estoy diciendo que me prediga estos tres valores. Si le va cuál son estos tres valores, cuál sería el valor del PCA, y le digo que me dé, además de la predicción, el intervalo de confianza. Esto es un repaso, recuerden, aquí entonces me da el fit, el ajuste, la predicción, y aquí me da el límite inferior y límite superior del intervalo de confianza. Ok, obviamente este valor está entre estos dos. Bueno, entonces eso es hasta así, es como se hacía con datos normales. Con BigLM, entonces vamos a cargar el paquete FF para manejar grandes volúmenes de datos, el FBase, recuerden, para hacer los cálculos, y el BigLM. Entonces voy a leer los datos de próstata, aunque son datos pequeños, pero para ejemplificar el uso, con read, recuerda mismo la clase pasada, CSVFFDF, y entonces me queda en un data frame, pero del paquete FF, como ustedes recordarán. Entonces, ahí si desplego el head de los datos, esto ya pertenece a FFBase, me dice que la dimensión es 97x6, etc. Y ahí me despliega los datos como lo hace él, con las primeras 8 filas y las últimas 8 filas. Bueno, entonces voy a correr BigLM. Básicamente es lo mismo que lo que decíamos antes, respeta la sintaxis de R, este paquete. Se corre de la misma manera que se corre el LM. Y entonces el modelo me queda aquí en FF modelo, que fue como le puse. Y
Si le pido un summary a FF modelo, aquí me da el intercepto y el coeficiente que multiplica la variable L cabol. Entonces, lógicamente da igual, en este caso, que el que dio era antes, ¿verdad? Y también hay una función predict. Esta función predict es la que va a usar el update, la de este paquete, no es la tradicional. Entonces, le paso el modelo que acabo de construir acá y le paso los datos, el new data, igual, y me da las predicciones. Aquí no me dio los intervalos de confianza, sino que solamente me dio las predicciones. ¿Ok? De igual manera, el BigLM puede hacer con más variables predictoras. Ven, predigo el LPSA basado en LCABOL, en LWeight, en age o la edad. Y entonces me da el intersecto y los coeficientes de cada uno de los variables. Y alguna información más que no voy a entrar a detallar. Ok. Bueno, sí, y puedo predecir también. Si tengo unos nuevos datos, aquí tengo un archivo, New Prostate Data, unos datos que quiero predecir, los puedo leer con la función esta para leer grandes data frame. Lo dejo en FF N datos, que es un data frame, y voy a predecir 10 nuevos datos. Entonces, si predigo estos 10 nuevos datos, le puedo aplicar la función predict, le paso el modelo que acabo de construir y los nuevos datos. Bueno, en resumen, funciona exactamente igual que el LLM, básicamente igual, ¿verdad? Los detalles son mínimos. Ok, entonces, y aquí están las predicciones. Bueno, para calcular el error vamos a usar, como hemos usado en otros cursos, el error estándar de los residuos. Y esta es la función, recuerden que es la... bueno, aquí, sí, aquí estoy usando la función clásica de que resta 2 aquí. Y se puede generalizar a que reste p, pero bueno, digamos que usamos esta, que es un poquito más fácil de programar. Y entonces se puede calcular el error estándar de los residuos, restando lógicamente la predicción menos los datos, y este sería el error estándar de los residuos. Ok, bueno, hasta ahí con datos pequeñitos. Ahora vamos a correr un archivo relativamente, relativamente grande, que es un archivo Big Data E1, que está en el Dropbox de Promidad, ahí lo pueden bajar. Es un archivo que tiene 822.997 filas y 11 variables. Entonces, como pueden ver, es ya un archivo, digamos, no, si bien no es gigante, pero sí ya es un archivo grande, 822.000 filas. Y entonces, las variables, aquí está virtual, por aquí tengo las variables, que las está guardando, como ustedes ya saben, en archivos. Ahí la está paginando en archivos. Ok, entonces ahí está cómo guardó las variables de ese archivo. Ya las leyó y las guardó en esa tabla. Entonces aquí está un summary de FF datos. Entonces estas son las variables: descripción, grado, monto, tipo de cobro, país, operador, vendedor, producto, identificador, región y resultado. ¿Ok? Estas son las variables de ese archivo de datos. Entonces voy a hacer una predicción, por ejemplo, del monto. Si mal no recuerdo, este archivo es sobre datos de seguros. Vamos a predecir monto basado en grado. Entonces, y le paso los datos FF datos. Entonces aquí hace construye el modelo, me da el intercepto y me da el coeficiente de grado. ¿Ok? Con este Large Data Regression Model. ¿Ok? Bueno, y podemos hacer la predicción. ¿Ok? Ahora sí, vamos a comparar el tiempo de ejecución de LM versus Big LM.
Entonces vamos a comparar el SIP usando System Time, la lectura del archivo, cuánto dura la lectura del archivo con read CSV FDF. Entonces la lectura del archivo Big Data E1 dura en total 5.07 segundos. Ahora la lectura clásica de ese archivo, que podemos ver que él en sí mismo no es bastante potente para manejar datos, ya vimos que son más de 800.000 datos, puede levantar ese archivo y dura 4.67. Bueno, ustedes estarán pensando cuál es la ganancia, duró menos el clásico que pertenece a FF. Bueno, es lógico que dure más este, les voy a decir por qué, porque este está guardando los datos en un archivo, que simula memoria RAM, mientras que este está guardando los datos directamente en el RAM. Entonces este es un poquito más rápido que este. Sin embargo, la ganancia va a estar luego, que eso es lo importante, cuando se hacen los cálculos. ¿Ok? Cuando se hacen los cálculos, entonces ahí está la ganancia. Por ejemplo, voy a medir el tiempo de hacer la regresión lineal con Big LM, prediciendo monto a partir de grado, y con LM, prediciendo monto a partir de grado. Entonces vean que Big LM dura 1.31 segundos y LM dura 1.81 segundos. Aparte de que obviamente pueden haber ejemplos que corran con Big LM y que no corran con LM. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, pues otra ganancia es que con este el tiempo es menor. Y si tenemos gran cantidad de datos, pues esta diferencia podría ser significativa, ¿verdad? Ya con mayores cantidades de datos o procesos que tengamos que hacer. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta por ahí, con mucho gusto pueden hacer en el chat o abrir el micrófono. Bueno, por ahí ya tenemos a Carmen y a Yersinio. Aparte de Juan Pablo, que estaba desde un inicio. Por ahí los otros compañeros deben estar en las presas de San José. Para Carmen, aquí en San José es parecido que en México. Las presas a esta hora son tremendas. Bueno, sobre todo en viernes, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo algunos paquetes especiales. Entonces volvemos al PowerPoint. Este ya lo habíamos trabajado. Otro paquete que se usa mucho con Big Data, aunque no es diseñado exclusivamente para Big Data, es el paquete Party o Party, que es un paquete, perdón, se me fue aquí para adelante. El paquete Party o Party, depende cómo lo quieran pronunciar, es un paquete para hacer árboles de decisión, que en la práctica ha demostrado, y yo lo he logrado comprobar, cuando yo hago árboles de decisión sobre datos de fraudes en tarjeta, tenemos que usar Party, no podemos usar el otro paquete que siempre hemos usado o que usamos en los otros cursos para hacer árboles de decisión, como RPart. No podemos usar RPart porque no soporta esa cantidad de datos. En cambio, Party soporta mucho mayor cantidad de datos que RPart o que Tree, que son otros paquetes que hemos usado en el pasado para hacer árboles de decisión. Entonces, vamos a ir a ver Party en R directamente. El uso del paquete Party para árboles de decisión es muy similar al RPart. Y como les decía, no es exclusivo para datos masivos, pero sí tiene mucho mayor capacidad de almacenamiento de datos y procesamiento que los paquetes RPart y Tree, que son los que hemos usado en otros cursos para hacer árboles de decisión. Bueno, vamos a hacer como ejemplo académico ilustrativo el ejemplo de Iris, de los datos de Iris para predecir el tipo de flor, los famosos datos de Fisher. Entonces vamos a hacer, leemos los datos en datos, en la variable datos, calculamos, como hemos hecho en otras ocasiones, la muestra de para testing, sacamos 150 números al azar de los 150 y aquí que generamos la tabla de testing. Y aquí todos esos datos menos esos 50 serían la tabla de aprendizaje. Y vamos a hacer
Setlink es la función de la librería o del paquete party que me hace el árbol binario. La sintaxis es exactamente igual que la de rpart. Vamos a predecir el tipo a partir de todas las variables usando la tabla de aprendizaje. Y ahí construimos el modelo. ¿Okay? Si le pedimos al modelo y me despliega cierta información, me despliega incluso el árbol, y si le doy este plot del modelo, aquí están viendo el árbol binario. Ok, entonces por ejemplo acá, este árbol binario me dice que si el largo del pétalo es menor, igual a 1.5, menor que 0.001, entonces el nodo de fijo es cetosa. Aquí hay 32, 36 elementos y vean que de fijo hay probabilidad 1 de que sea cetosa. Si es mayor que esto, que no recuerdo ahora qué era este número, entonces, y si el P ancho, por ejemplo, es menor a 0.01, entonces es cetosa con una probabilidad casi de 1. Aquí hay 30 elementos y unas poquitas me quedaron de virgínicas, si mal no recuerdo. Bueno, entonces aquí está el árbol de que describe Pari, que es un árbol bastante bonito, ¿verdad? Directamente esto es ploteado por el paquete. En este momento, si no me acuerdo, ya que sé, si es acá o acá donde se ve la división del árbol, pero bueno, ahí lo pueden revisar en la documentación. Bueno, y aquí despliega de manera muy bonita la probabilidad. Ok, aquí es que también aquí, no, aquí me quedan las tres variables, me informa cuál es cada cual. Aquí en realidad esta no es cetosa, sino puede ser versicolor. Lo que pasa es que aquí, como el gráfico me lo reduce un poquitito, no se ven las tres etiquetas. Creo que es cetosa, aquí es cetosa, la segunda barra es virgínica y la tercera es versicolor. Ok. Bueno, entonces, igual podemos hacer la predicción y calcular la tabla de la matriz de confusión, como hemos hecho siempre, pasándole testing tipo y la predicción, y me calcula la matriz de confusión, y fíjense que la predicción es muy buena, es similar a la que nos daba RPART, con un acierto del 94% y un error del 6%. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el paquete Party, que es un paquete muy bueno para trabajar árboles de decisión cuando se tienen muchos datos. Bueno, entonces vamos a entrarle al paquete Snow. Que el paquete Snow es uno de los más usados en computación paralela en R. Y por dicha, este paquete sí corre muy bien en todos los sistemas operativos. Corre bien en Mac, en Linux y en Windows corre muy bien. Entonces, este es el paquete en el que nos vamos a concentrar. Y hay un libro muy bueno para el paquete Snow. Me voy a ir más adelante a la presentación para que ustedes lo vean, que es este libro, Paralel R de O'Reilly. No recuerdo, creo que yo lo puse en el aula virtual, no, en el Dropbox, creo que lo puse, por ahí tengo el PDF. Este libro trata en detalle el uso de Snow para hacer procesos paralelos. Entonces se los recomiendo. El paquete Snow, entonces, tiene la lógica de siguiente, que se describe en esa arquitectura y que les voy a explicar aquí. Dice, Snow, que viene de la abreviatura, perdón, se me fue para adelante, de Simple Network Workstation, es probablemente el paquete de programación paralela más popular en R, de hecho que sí es el más popular, disponible para R. Fue escrito por Luke Terney, Rossini y Lee y otros,
y es mantenido activamente por este señor. Entonces es un paquete que la ventaja es que es muy activo también y es mantenido constantemente. Es el paquete más maduro que hay en R para el tema de procesamiento paralelo, ya que está en el CRAN desde el año 2003. Entonces es un paquete muy, ya muy, muy, muy probado y es el que más se usa para computación paralela. Bueno, el paquete Snow le proporciona a R el soporte necesario para ejecutar funciones en paralelo. La mayor parte de las funciones de Snow se basan en LApply. Entonces, como ustedes verán, esto de LApply viene mucho de la programación funcional, viene del lenguaje Lisp, y entonces hay que cambiar la lógica de los ciclos que se usa normalmente con for a una lógica de LApply para poder paralelizar los procesos. Ahora vamos a ver. Para llevar a cabo estas operaciones en paralelo, Snow utiliza una arquitectura llamada jefe peón, en donde el jefe envía tareas a los peones. Luego los peones ejecutan las tareas asignadas y le devuelven los resultados al jefe. Bueno, en el fondo, internamente lo que pasa es que estos peones son procesadores. Que cada peón es un procesador aparte y el jefe está en otro procesador. Entonces el jefe, que es un procesador, le asigna tareas a los demás procesadores para que las ejecuten por separado y aprovechar que las máquinas, actualmente casi todos tenemos un Core i5 o un Core i7, entonces aprovechar esos 7 procesadores. ¿Okay? Entonces, el paquete Snow, para ejecutar las funciones en paralelo de Snow, lo primero es crear un objeto al grupo de peones. Este objeto se utiliza para interactuar con todos los peones y se pasa como primer parámetro de argumento en la mayoría de las funciones de Snow, como sigue. Esta función entonces, esta función muy importante, esta función está creando el clúster de procesadores. Este clúster le estoy diciendo que va a usar 4 procesadores y es del tipo socket. ¿Ok? Y ese grupo queda guardado en esta variable, en la variable CL, ¿ok? Que es la que dice acá que se le va a pasar de parámetro a casi todos los procesos. ¿Para qué? Para que sepa en qué clúster está trabajando. ¿Ok? Entonces todo proceso de Snow empieza con esta instrucción. Y uno le pone aquí, idealmente, tantos procesadores como uno tenga. ¿Ok? Ese es el número que debería idealmente ir aquí. Uno puede ponerle menos o más. Él internamente, si usted tiene 5 procesadores y le pone 10, pues asignará 2 tareas a cada procesador. ¿Ok? No es que le haga el problema si pone más o si pone menos. Eso lo resuelve él internamente. Ok, bueno, el tipo de cluster puede ser tipo SOC, tipo MPI, tipo PMV o tipo MWS. Por ejemplo, aquí lo hago tipo MPI, etc. No vamos a entrar muchos en esos detalles porque no nos daría tiempo. Son detalles ya un poco técnicos. Y nosotros en general vamos a usar acá en el curso tipo SOC. Ok. Ok, hay una función muy muy importante que no la vamos a usar tanto hoy, pero por favor recuérdela, que es Cluster Export. Esta es muy importante, que cada procesador en un cluster, si yo tengo 4 cluster aquí, 4 procesadores trabajando, cada procesador va a manejar variables distintas. Esta, por ejemplo, X, esta Y, esta Z y esta W. Ahora, si yo quiero que una variable, por ejemplo, la tabla de datos, digamos que se llame D, y la puedan usar los datos, todos los procesadores, yo tengo que meter estos datos en cada uno de los procesadores, exportarlos ahí, para que sean conocidos, porque cada procesador es como una computadora aparte. Entonces yo tengo que ponerle los datos, por ejemplo, es el ejemplo más típico, a todos los procesadores, para que puedan hacer algo con esos datos. Entonces Cluster Export lo que hace es, con esta lista, exporta variables globales a los debidos a cada procesador, para que los conozcan. Si a mí me interesa, ¿verdad? Por ejemplo, que un dato lo conozcan todos los procesadores.
para que haga algo con esos datos. Típicamente la tabla de datos es el mejor ejemplo de una variable que tienen que conocer todos los procesadores, o casi todos. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a ver esto en R. Ok. Entonces el paquete Snow, vamos a paralelizar el proceso de K-means, uno de los más clásicos. Como les decía al principio, para los que llegaron tarde, hoy nos vamos a concentrar en paralelizar procesos de clustering. Perdón. Y la próxima semana nos vamos a concentrar en paralelizar procesos predictivos. Ok, como por ejemplo la validación cruzada. Bueno, aquí en el K-means hay una variable que no habíamos usado mucho en el pasado, que es esta variable nstart, que lo que hace es ejecutar lo que se conoce en K-means como formas fuertes. Eso garantiza una mejor solución de K-means. Lo que pasa es que requiere más tiempo, obviamente, porque aquí, por ejemplo, digamos que leo los datos de clientes, unos datos que habíamos usado en otros cursos del pasado, ¿recuerdan los datos de los clientes de Amazon? No, los clientes de un supermercado eran estos, que evaluaban la calidad del supermercado. Bueno, aquí voy a aplicar K-means en esos datos con 4 clusters, número máximo de iteraciones, 100, y n estar igual 100. Este n estar igual 100 significa que voy a correr el proceso de K-means 100 veces. Esto no lo hacíamos mucho en los cursos anteriores porque si tiene demasiados datos, si uno corre 100 veces, la cosa se vuelve demasiado pesada. Pero entonces esto garantiza que lo corre 100 veces y después hace algo así como un consolidado, lo cual logra mucho mejores resultados. O sea, hace que el resultado del K-means sea mucho menos dependiente del random inicial. Entonces logra mejores resultados. Bueno, entonces le vamos a agregar ese parámetro al K-means que hemos usado en los cursos anteriores. Voy entonces a hacer el K-means 10 veces. Aquí todavía no estoy paralelizando nada. Nada más estoy explicando cómo usar K-means. Un recordatorio y este nuevo parámetro. Entonces digamos que voy a guardar los resultados aquí del K-means y en estos en estos vectores voy a guardar las inercias totales. Entonces voy a correr 10 veces K-means con esos datos y los voy a dejar en estas listas. Aquí en estas listas almaceno los resultados de K-means y en estos vectores almaceno las inercias. Entonces aquí voy a correr K-means con n estar igual 1, o sea que lo haga solo una vez. Y aquí en la segunda corro K-means con n estar igual 25. Entonces observen que si corro esto y después pregunto por inercias 1, que es con una sola corrida de K-means, pueden ver que las inercias totales varían mucho. 6.37, 6.12, 6.12, 6.11, 6.54, 6.60, muy variable, o sea que hubo mucha inestabilidad. Mientras que cuando lo hago con inercias 2, o sea, cuando corrí K-means 25 veces y hice formas fuertes, las inercias todas son iguales. Es decir, todos los tiros la ejecución dio igual. Y llegó prácticamente casi a la inercia total mínima, que era 611. O sea, a la inercia total, la inercia, esa sería la inercia intraclases. Entonces recuerden que nos interesa que la inercia intraclases sea mínima. Entonces llegamos al mejor valor, que es 611, por lo menos el mejor reportado aquí. Ok, bueno, esto para ilustrarles este tema de nstar, que funciona mucho mejor, entre más grande obviamente sea nstar. Bueno, aquí hay un gráfico de inercias 1 y del vector inercias 2, y se ve con toda claridad, ahí en rojo, la inestabilidad del método K-means si uso en estar igual 1. Y si uso en estar igual 25, entonces es completamente estable el método. Bueno, hasta ahí si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, entonces hasta ahí
No he entrado para nada en temas de paralelismo. Bueno, obviamente no es de gratis el asunto de que el Kane-Min sea mucho más estable. Fíjense que si corro el System Times para Kane-Mins con en estar igual 1, para los datos que vimos arriba, el tiempo es cero. O sea, para el procesador no logró ni detectar cuánto dura. Y si uso en estar 2500, duró 13 segundos en total. Pues claro, siempre duró poco, ¿verdad? Pero bueno, esa tablita es pequeñita. Entonces, evidentemente no es gratis. Entonces, bueno, yo quisiera correr siempre esto así para asegurarme estar en el óptimo o en algo cercano al óptimo. Pero el tiempo de ejecución crece y mucho más obviamente cuando se tienen datos realmente masivos. Entonces ahora sí, le vamos a entrar al tema de paralelizar el proceso de K-medias. Ok, entonces, vamos, lo primero que uno debe hacer es sustituir el for por lapply. Porque recuerden que Snow funciona con una función análoga a lapply. Tiene una lógica más de lenguaje funcional que de lenguaje iterativo. Entonces, vamos a primero a cambiar la lógica del algoritmo. Entonces, bueno, cargo el paquete más, voy a cargar el paquete snow, que ahorita lo ocupo, aunque todavía aquí no lo voy a usar, pero más adelante lo ocupo. Voy a hacer los resultados en una lista y voy a repetir k-min 4 veces y voy a guardar las inercias en este vectorcillo. Ok, entonces corro aquí con un for, como hice antes, desde k igual 1 hasta 4. Haga k-means con n estar igual 25 para 4 clúster y guarde la inercia intraclases. Y aquí están los resultados. Y se ve que todos los tiros dio igual. Ok, bueno, esto es con un for. Ok, ahí es con la lógica clásica de un for para hacer 4 veces k-means. Ahora lo voy a cambiar con una lógica de un algoritmo más funcional. Y voy a cambiar este for por un lapply. Entonces vean aquí, por favor pónganle atención ahí porque esto, los que no están acostumbrados a esta lógica, le voy a decir a resultados que haga, aplique lapply. Lapply recibe una función y un conjunto de valores que le va a pasar a esta función. Entonces esta función lo que hace es ejecutar, recibe el parámetro, el n, el tamaño de las, cuántas veces va a ser k-means. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas muestras? Por eso se llama n muestras. ¿Cuántas veces va a ejecutar k-means? No cuántas veces va a ejecutar k-means, sino así cuántas muestras iniciales para el tema del azar. Entonces, estos 25, lo que pasa es que estos 4 veces 25 que están aquí, se lo pasa a este. Y entonces, esto lo que hace es aplicar esta función en este vector. Entonces, lo que hace es aplicar esta función 4 veces con n muestras igual a 25. O sea, entonces en el fondo hace esto mismo. Es lo mismo que un for. Aquí lo que hice fue ejecutar 4 veces k-means con n estar igual a 25. Aquí ejecuto 4 veces k-means con n estar igual a 25. Yo podría cambiarle aquí 25, aquí 50, aquí 70, aquí 100. Pero bueno, quiero replicar exactamente el for. Entonces, esto. Luego le aplico un sapply a los resultados y le aplico la función esta que lo que hace es retornarme la inercia intraclases. Y esto, entonces en inercias, en este vector me quedan las inercias. Es esto mismo que voy haciendo aquí. Esto es con una versión de asignación y esto es con una versión con sapply. Y luego hago las inercias y todo me da igual. Bueno, entonces ojo, este proceso, este. Y este hace lo mismo. Todavía no he paralelizado nada. Lo que he logrado es cambiar la lógica de la forma en cómo lo estoy haciendo. Estoy cambiando un for por un lapply para poder hacerlo en cluster. ¿Okay? Para poder hacerlo en paralelo. Ahora, entonces el proceso que voy a paralelizar es este. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, ahí con mucho gusto. Bueno, entonces voy a paralelizar este proceso. Ok, mucho cuidado aquí, mucha atención. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, lógicamente algo que ya hice aquí arriba, que es cargar el paquete snow.
Y antes, por supuesto, instalarlo, ¿verdad? Bueno, ahí lo tengo, cargar ese paquete y obviamente instalar. Bueno, entonces lo primero, luego de cargar el paquete, es crear el clúster. Entonces vean, creo el clúster con cuatro procesadores, cuatro peones y tipo SOC. Y ese clúster queda en la variable CL. ¿Ok? Luego, esto, clúster evalQ es una función muy importante. Yo lo que voy a decir aquí es que en este, todo lo que ponga aquí en estas líneas se va a evaluar en cada uno de los procesadores de este clúster. Le pongo aquí ignore para que no haga nada con lo que retorna. No me interesa el retorno ahí para que no deje basura. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Con este clúster evalQ lo que estoy descargando el paquete library igual más, el paquete más, en cada uno de los procesadores del clúster CL. Imagínense que este clúster tiene, digamos, cuatro procesadores. Entonces, perdón, ahí no me escribió. Okay. Entonces, digamos que tiene cuatro procesadores. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que en estos cuatro procesadores estoy cargando el paquete library igual más en cada uno de ellos. Porque ocupo que cada paquete de ellos tenga, cada procesador tenga ese paquete cargado. Ok. Por defecto, esto termina en null. Entonces, ahí termina la parte en que le estoy pasando las variables o las cosas que ocupo a cada clúster. Ok, luego entonces, esta función cluster apply, que es del paquete más o del paquete snow, es la que viene a sustituir a este l apply, pero con la misma lógica, nada más que este cluster apply, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo, ven que recibe, la diferencia es que recibe el clúster de parámetro. Este otro no recibía el clúster, obviamente. Y hace lo mismo, le aplica esta función, le pasa 4 veces 25 en este parámetro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y por eso usé 4 aquí, porque este clúster apply distribuye un proceso para cada uno de los procesadores. Entonces aquí lo que hago es que este k-means, que se ejecuta 4 veces, le doy 1 a cada procesador. Eso es lo que hace cluster apply. Entonces por eso va a correr mucho más rápido, porque esto se ejecuta, estoy haciendo 4 veces k-means, cada uno con 25 inicios aleatorios. Cada uno de esos procesos se lo estoy dando a un procesador aparte. Entonces, y luego que este proceso, ustedes ven que la única diferencia con este es que en lugar de ese apply, uso cluster apply. Y tengo que pasarle CL, que es el cluster que acabo de crear aquí, para que él me distribuya el trabajo. Luego le doy ese apply para que me deje las inercias intraclases en esta variable inercias. Y el resultado me dejo el mínimo de las inercias. Okay. Y entonces aquí despliego las inercias. Y finalmente, un proceso paralelo tiene que tener esto stop cluster CL para que finalice la computación paralela, si no la máquina le queda así en paralelo. Entonces hay que darle ese stop cluster CL. Ok. Muy bien. Entonces, esto sería el proceso paralelo y este sería el proceso no paralelo. Ok, vamos a ir a comparar los tiempos de ejecución. Voy a guardar en esta variable tiempo usual y corro esto que es exactamente el proceso, vamos a ver hasta dónde, hasta aquí, sí, hasta ahí, el proceso no paralelo, ese es el proceso clásico. Entonces voy a medir el tiempo consistent time y lo dejo en esta variable que se llama tiempo usual. Luego voy a hacer la versión paralela. Aquí, cargo el paquete snow, creo los clusters, creo el cluster y hago una función tiempo paralelo y le aplico system time a la misma versión de código pero paralelizada, que es esa que está en este momento marcada. Entonces, esa función paralelizada
Creo que ahí se me está metiendo un ruido. Bueno, en esta versión paralelizada, entonces le mido el tiempo a ambos. Bueno, entonces, perdón que dice, me está metiendo un ruido. Entonces, aquí está tiempo paralelo, midiendo el tiempo de la versión paralela. Entonces, observen, el tiempo usual fue de 11 segundos y el tiempo paralelo fue de 7 segundos. Digamos que casi que la mitad. ¿Ok? Ahí se ve ya la diferencia. Claro que aquí apenas estoy aplicando el proceso 4 veces. Ok, aquí lo hice con 33, de 33 inicios aleatorios de cada K-means. Bueno, aquí lo vamos a ejecutar ahora, pero 100 veces. Entonces voy a ejecutar esto, le doy un vector, esto lo que me genera es un vector de 100 veces 33. Entonces voy a ejecutar el proceso de K-means 100 veces con cada uno de ellos con 33 inicios aleatorios. En el fondo estoy ejecutando 3300 veces el K-means. Entonces lo corro aquí y mido el tiempo, consistent time, sin paralelizar. Ahí está sin paralelizar. Y aquí corro la versión paralela. Exactamente igual, pero paralelizada con, en este clúster. Ok, entonces observen, tiempo no paralelo 2.49, tiempo paralelo 1.01. Es decir, duró menos de la mitad el proceso paralelo. Ok, entonces, como pueden ver, y con datos pequeñitos, ¿verdad? Obviamente esto con datos grandes puede llegar a significar aquí 8 horas versus 2 horas, digamos, por ejemplo, de un proceso de K-means ya con datos grandes, ¿verdad? Con 1.5 millones de datos, por ejemplo, puede significar 4 horas versus 1 hora, digamos, versus media hora. Bueno, hasta ahí, si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces vamos a paralelizar ahora el proceso de calibración de K-means, o de K-medias, ¿ok? En el sentido de escoger el mejor algoritmo para K-medias. Recuerden que vamos a usar unos datos que están en el Dropbox de Promidad, de ahí los pueden bajar, el US Crime CSV. Es una tabla de datos muy bonita que mide el nivel de criminalidad en un censo en Estados Unidos. Es una tabla que no es gigante, pero es grande, 1994 filas por 103 variables. Entonces vamos a calibrar K-medias en esa tabla, que es grandecita. ¿Ok? Entonces en esa tabla, recuerde que calibrarlo significaba lo siguiente. Uno podía hacer lo siguiente: voy a correr K-means con esos datos que acabo de leer aquí. Voy a usar 1000 iteraciones, 25 inicios aleatorios, y aquí corro esto con el algoritmo de Hartigan, y aquí está la inercia interclases. Luego lo corro con el algoritmo de Lloyd, y esta es la inercia interclases. Luego con el algoritmo de Forgi, y esta es la inercia interclases. Y con el algoritmo de McQueen, y esta es la inercia interclases. Entonces, vemos que ahí el mejor algoritmo aquí, bueno, es el que tenga mayor inercia interclases, que sería, si mal no veo aquí, el Deloitte, es el que mejor funciona. Bueno, ok, entonces vamos a ver cuánto dura esto haciendo eso, sin paralelo. Primero voy a cambiar la lógica a un LApply. Entonces voy a decirle que LApply, el algoritmo de K-means, con 7 clusters, con 1000 iteraciones y con 25 inicios aleatorios, que le aplique, recuerden que este LApply le pasa estos parámetros a esta función aquí, entonces se los pasa como algoritmo. Entonces le estoy diciendo que haga K-means con el algoritmo Hartigan, con el algoritmo Lloyd, con el algoritmo Forgi y con el algoritmo McQueen. ¿Okay? Entonces esto es una manera de hacer estos cuatro que hice aquí a pie. Aquí los hice uno por uno.
Aquí lo dice con un L apply. Perdón ahí si no les está llegando la imagen. Ahí lo dice con L apply. Lo que dice aquí arriba, uno por uno. Ok. Ahí está. Bueno, entonces, luego imprimo las inercias interclases y bueno, me da los mismos resultados que antes. Y el system time, aquí puse a medir el tiempo. Ok, ahí puse a medir el tiempo. Lo que me extraña es que aquí no puse el tiempo. Ah, bueno, no importa, tiempo usual. Ahí lo guardé en esa variable. Ahora voy a hacer eso mismo, pero paralelizado. Hago un socket, un cluster. Y ojo, qué importante de esto. En este momento, cluster eval queue, yo quiero que en ese cluster me lea la tabla de datos. Aquí estoy leyendo 4 veces la tabla de datos. ¿Por qué? Porque se la estoy metiendo, le estoy direccionando el directorio de trabajo y la tabla de datos en cada procesador. Muy importante que entiendan eso. Si no, no corre. Porque la tabla de datos tengo que leerla en el fondo 4 veces, una vez en cada procesador. Y el directorio de trabajo también tengo que seteárselo una vez en cada procesador. Ok, eso es muy importante. Eso se hace con cluster eval queue. Todas las variables que yo ocupo al inicio. Dicho sea de paso, si yo ocupara una variable después, me voy aquí al PowerPoint, lo puedo hacer con esta variable, con esta función, cluster export. Con esta función, en cualquier momento puedo enviar una variable a los clusters. ¿Ok? O a un cluster específico. Eso lo vamos a trabajar la semana que viene. Ya en tiempo de ejecución, digamos. Que ocupo pasarle una variable, un número o algo al cluster, se lo paso con cluster export. Aquí se los estoy pasando al puro inicio. ¿Ok? Muy bien. Ya hice todo eso. Entonces ahora sí voy a medir en tiempo paralelo, consistent time, hacer lo mismo de antes, pero paralelizado. Okay, le voy a pasar con cluster apply los 4 algoritmos a la función esta que hace k-means. Y mido el tiempo en tiempo paralelo. Y los resultados de la inercia interclases aquí los imprimo y me dan lo mismo. Ok, paro el cluster y aquí tengo los resultados. Ok, aquí recuerden que había guardado el tiempo usual en esta variable, tiempo usual, ahí sin paralelizar, y tiempo paralelo aquí. Entonces paro el cluster y observen que el sin paralelizar duró 3 minutos, en total 3.02, y paralelo duró 1.32, ¿okay? Menos de la mitad. ¿Okay? Carmen, si tiene alguna pregunta, si quiere abre el micrófono o si quiere la hace vía el chat, como guste. Adelante. Me dice Carmen que tiene alguna pregunta. Si gusta la hace por el chat o puede hacerla vía el micrófono, si me está escuchando. Ok, bueno, no sé por ahí. Bueno, voy a seguir aquí y si me hace la pregunta. El micrófono no está funcionando. Bueno, adelante, si quiere la puede escribir ahí en el chat para responderle con mucho gusto. Bueno, los resultados no son iguales, me dicen, no son iguales. ¿Cuál es el resultado? Los de la inercia interclases. No, si son iguales, vean, 54.90, 58.89, 58. Estos son los resultados del proceso, las inercias interclases que sí son iguales. Ah, no, aquí hay uno que dio distinto, tiene razón. Y el último dio distinto, tiene razón. Carmen, sí, curioso, sí. Ahora, no quiere decir que esté malo, Carmen, porque hay que recordar que el k-means depende de que hay un inicio aleatorio. Entonces aquí, aun cuando use en estar igual 25, el azar me puede estar dando esa pasada, que dé distinto. Porque 25 es arranques aleatorios del k-means, no es mucho considerando que esta tabla tiene 1994 datos y 103 columnas.
Entonces, lo que está pasando aquí es que el K-Mix por el inicio aleatorio no da igual. Ven, tal vez si para que no, para que dé siempre igual, tendría que poner aquí en estar igual 500, digamos. Sería interesante hacerlo, así duraría más todavía el proceso y se vería aquí más la diferencia en los tiempos. Se vería todavía mucho mejor el proceso paralelo. Pero muy, muy buena observación, Carmen. Lo cual no quiere decir, los tres primeros me dieron idénticos, sí. Lo cual no quiere decir que esté mal, no tienen por qué dar exactamente igual. Muy bien, muy, muy buena observación. Bueno, entonces para terminar, este que lo vamos a trabajar más, el cluster sport. Hoy no les di ejemplos de esto, pero la próxima clase los voy a dar de cómo pasarle variables a los procesadores en tiempo de ejecución y no solo al inicio, en la creación del cluster, que fue lo que hicimos hoy. Bueno, para terminar les voy a hablar un poquito de R Hadoop. Hay un R Hadoop y hay una página web y es muy muy usado el R Hadoop. Aunque tenemos el mismo problema de algunos paquetes que vimos al inicio de la clase. Y es que R Hadoop, con instalarlo, es soportado principalmente y corre principalmente en Linux. Y en Mac corren perfectamente. Pero en Windows es complicado. Hay que usar VMware y instalar Ubuntu dentro de Windows. Es decir, hay que instalar en algo así como una máquina virtual y correr Ubuntu sobre Windows, que Ubuntu es un sistema Linux, digamos. Entonces ahí sí corre, porque uno lo está corriendo en Ubuntu. Pero bueno, no vamos a hacer eso acá en el curso porque se vuelve muy técnico el problema de instalar Ubuntu sobre Windows y no queremos entrar en esos temas ahora. Pero sí les cuento que este R Hadoop es muy usado y es desgraciadamente en una Mac, por ejemplo, es fácil correrlo, corre transparentemente. O en un Linux o en un Ubuntu, pero no así en Windows. Ok, aquí está la página, les recomiendo ir a verla, de R Hadoop, que es un Hadoop exclusivamente hecho para R, muy muy popular en el mundo, pero no lo vamos a poder usar en el curso. En el curso nos vamos a basar sobre todo en FF y en Snow, que son los paquetes que nos corren bien en Windows. Ok. Pero ahí se los dejo, por aquellos de los que sí tienen Mac o les gusta Linux, para que por lo menos lo vean y lo travesen un poco. Ok, este libro, que pueden bajarlo aquí, es un libro gratuito, Big Data Analytics with R and Hadoop. Este es un libro lindísimo, yo lo tengo por ahí, pueden bajarlo, creo que lo subí también en el Dropbox de propiedad. Explica cómo usar, es un libro entero para el uso de este paquete. Entonces ahí lo pueden ver. Todos los ejemplos que están ahí, yo los he corrido muy bien, pero en la Mac, en la Mac perfectamente, pero en Windows no. En Windows es toda una tragedia hacer esa instalación de Ubuntu. Y les recomiendo también este R Parallel R, que es un libro muy bonito para el paquete Snow. Este es dedicado completamente al paquete Snow. Ok, si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Adelante, Carmen. ¿Tiene una pregunta? Si quiere, la escribe en el chat. ¿Me escuchas? Sí, adelante, sí la escucho. Excelente. Sí. Solo quiero comentar que, por lo menos, el base de datos paralela. Sí, perdón, que se. Sí. Es decir, si tengo una máquina con 4 cores o un clúster con 4 máquinas, mando 100 procesos paralelos, el que los controla, si puede pagar más, administrándolo, que recogiendo resultados. Supongo que aquí ocupas alguna idea de esto. Sí, Carmen, muy muy buena observación, sí, tiene usted toda la razón, por eso es que cuando uno corre el proceso paralelo, uno dice, ¿por qué si usé 4 procesadores no duró la cuarta parte? No, porque la administración, como usted dice, tiene su costo,
Y en efecto, entonces, si yo uso 100 procesos paralelos y solo tengo 4 procesadores, podría ser que el costo de la administración en tiempo es más alto de lo que me gané. Entonces termino más bien durando más. Excelente observación, Carmen. Todo totalmente de acuerdo con usted en eso. Sí, muy bien, muy buen comentario, muy buena observación, muy valiosa. Ok, muy bien, Carmen. Muchas gracias por la observación. Muy interesante. La verdad es que sí, no había planteado, pero es sumamente importante esa observación. Pues sí, puede terminar peor de como estaba, si no toma ese detalle en cuenta. Muy bien, si usted, Carmen, tiene otra pregunta o alguno de los compañeros o algún comentario. Sí, perdón, sí, ahora que usted nos dice, es que como esta clase ya es fuera de la hora que se fueron los técnicos de aquí que se encarga el aula virtual, sí, ya les voy a abrir la semana, es que no está abierta la segunda semana, ¿verdad? Y ahí está la tarea y están todos los materiales de la clase de hoy. Entonces apenas termine, les voy a mostrar la tarea, apenas termine de transmitir, les voy a subir la tarea. Les voy a abrir, perdón, el aula y ahí está la tarea y todo. Por acá la tarea 2, no sé qué se me hizo, es que aquí tengo la versión, no la tengo por acá. Okay. Bueno, no importa, es que esta es otra versión de la tarea, pero básicamente lo que ustedes tienen que es trabajar algunos procesos paralelos, paralelizar algunos procesos por ahí y usar los paquetes que vimos hoy. Entonces es similar a como una base de datos grande que tenemos ahí en el Dropbox, paralelizar el clúster jerárquico. En eso consiste la tarea. Entonces, sí, adelante, Juan Pablo, si esa era la pregunta. Sí, bueno, y también tengo una observación con sitio. Yo no sé a quién dirigírselo, pero cambié el correo electrónico del trabajo con mi correo personal, pero me siguen llegando todas las notificaciones del correo del trabajo. Ajá. Entonces, no sé si hay alguna forma que puedan ayudar con eso. Sí, entonces diríjale un correo a Florita para que ella se lo dé al técnico para que le cambie los correos. Cópieme a mí también, porque usted quiere las invitaciones de las videoconferencias también que le lleguen a ese correo alternativo. Únicamente al correo personal, que no me llegue nada, porque por lo general todo lo trabajo en mi máquina personal. Ok. Ah, bueno, está bien. Entonces escríbele ese correo y por favor me copia a mí también para el tema de las videoconferencias, le lleguen ahí también. Ok. ¿Cuál es el correo de Florita? florita.cespedes@providad.com. ¿Podrías ponerlo en chat? Si no, me echa molestia. Sí, ya se lo escribo. Ajá, florita.cespedes. @promidad.com y me puede copiar a osdemar.rodriguez@promidad.com. Ajá, ahí, sí, para corregirle eso, sí. Se lo podemos enviar a los dos si usted quiere también, no hay problema. Pero si prefiere solo el personal, entonces solo al personal. Ok, entonces por favor nos manda el correo. Muy bien, y de inmediato gracias por la observación, porque yo no me había percatado que no habían abierto la semana. Es que eso se va abriendo por semanas. Es nada más habilitar la semana para que ustedes la puedan ver. Y ahí está la tarea y todos los materiales del día de hoy, de la conferencia de hoy. Entonces apenas terminemos la clase, les habilito el aula. Sí, adelante. Después quiero contar algo más. Yo soy el primer nuevo lo que llevo. Sí conozco algo de R, pero tal vez no tanto. Ahí con
con el informe autorreproducible, ya lo generé, ahí me ayudó Gabriel, que es compañero de trabajo. Ajá. Digamos, quería ver si tal vez tiene algún documento o algo, digamos, si quisiera profundizar sobre los informes autorreproducibles. Sí, claro, yo ya se lo había enviado también a Carmen, hay un video entero de una clase que se trata el tema y los materiales. Entonces, si quieren ese mismo correo, por favor me lo recuerda. Y yo les se los envío, le envío la dirección del video para que pueda ver el video de esa clase, que es una clase del curso de programación R. Y le mando ahí por ese correo los materiales que se usan en esa clase. Sí, es que este curso no es fácil para los que han llevado todo el programa experto, sí, y también los que fueron alumnos míos en la maestría en estadística de la Universidad de Costa Rica. Pero los que como estamos en el caso aquí, estás vos y Carmen desde México, que son valientes y están enfrentando el curso sin esa experiencia previa. Ahí les recomiendo, con todo respeto, ojalá y se matriculen de los cursos de atrás y se emocionen y empiecen y lleven todo el programa. Ok. No sé tengo, digamos, una duda sobre unas rutinas que encontré sobre la tarea 1. Ya la resolví, pero no sé si te lo pregunto por acá o se lo mando por correo. Eso sería mejor en el chat del aula virtual. Sí, las a usted y a los que inician hoy y a los que inician en este curso, las dudas de las tareas y todo, yo les agradezco mucho si las ponen en el chat. Porque eso tiene la gran ventaja de que si yo lo respondo ahí o alguno de los asistentes acá, entonces eso les llega a todos. Y entonces se reproduce el conocimiento, ¿eh? Por eso es que las dudas nos gusta mucho manejarlas a través del chat, porque las dudas que una persona tiene, generalmente la mayoría la tienen. Entonces, por favor, compártalo en el chat y yo ahí le respondo y para que todos se enteren de eso que usted investigó, nos puede servir a todos, incluyéndome a mí mismo, por supuesto, para aprender nuevas cosas. Ok, ¿eso es donde dice foros? Donde dice foros, sí, en cada semana. Voy a irme aquí, voy a abrirle aquí, ahí lo están viendo, vamos a ver. Si usted se mete al aula virtual, se mete al aula virtual, voy a entrar aquí para que ustedes lo vean. Me meto a la generación, estamos en la generación Gauss, entro al aula virtual. Aquí está un poquito lento porque es que tengo un montón de las videoconferencias y la grabación en otras computadoras. Okay, entonces, bueno, usted entra al aula virtual. Entra el curso de Big Data, Big Data Gauss, y entonces usted lo que tiene que hacer es aquí, digamos aquí donde dice la semana 1, o lo puede hacer en la semana 2, voy a activar, habilitarle la semana 2 de una vez. Aquí yo entro como profesor y puedo hacer lo siguiente que ustedes no pueden hacer. Y es esta semana que estaba oculta para ustedes, en este momento va a dejar de estar oculta. ¿Ok? Ya está. Entonces ahí está, computación paralela, perdón, desactivar. Entonces usted por semana hay un foro. Aquí aparece el video y entonces usted se puede meter a este foro que dice, aquí se llama Centro de Ayuda. Espero que lo estén viendo. Sí, entonces usted le da aquí Centro de Ayuda, hay uno por semana, y usted le da acá, ven, aquí escribió Gabriel y Yersinio, usted le dice añadir nuevo tema, y ahí usted añade el tema de que usted quiera. Eso es muy útil, que lo usen todos, ¿verdad? ¿Sí? Me encontré tres formas distintas de bajar los datos directamente desde Dropbox con un script. Ajá, muy bueno. Y hay uno en particular que genera un error, pues creo que lo carga memoria RAM. Ajá. Entonces me tira como un error de memoria. Ajá. Oh, y sí.
Y bueno, hay otro que ya que es el que me funciona y hay otro que me genera un error, pero me gustaría ver si hay una forma de que se lo pueda ajustar para que funcione. Ok, bueno, entonces sí, por favor póngalo en el foro y nosotros acá lo vemos y si algún compañero puede ayudar, la idea del foro también es esa. Si alguno de los compañeros puede ayudar, también que ayude, ¿verdad? Okay, de acuerdo. Ok, muy bien, entonces sí, ya les quedó abierta la semana 2 de una vez. Ahí están, ven. Dentro de qué mañana, la mañana, les aparece acá el video también de la clase de hoy. Mientras se procesa el video y se sube al canal de YouTube, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, si tienen alguna otra pregunta o comentario. Sí, adelante. Sí. Sí. Sí, correcto, Yersinio. Es cierto usted lo que dice. Cada uno tiene una copia, hasta donde yo sé, internamente independiente, que usa cada procesador. Lo cual podría ser, como usted bien dice, un poco contraproducente, sobre todo si es muy grande, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí, adelante, Yersinio. Sí, tiene toda la razón, aunque no le llegamos a ese nivel de detalle, Yersinio, en el curso, pero sí lo puede ver un poquito en el libro. Cualquier cosa, en el libro de Snow, creo que pues lo trata por ahí. Sí, es una buena observación. Ok, sí, muy bien, entonces... La semana que viene vamos a trabajar más en este tema de procesamiento paralelo. ¿Ok? Y la última semana ya vamos a trabajar un tema un poquito distinto, que es ya un enfoque más estadístico de cómo tratar los datos Big Data, pero desde el punto de vista analítico, reducir los datos, no desde el punto de vista del procesador, sino desde el punto de vista del método. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima, dentro de 15 días. Bueno, muy bien, entonces, si no tienen más preguntas, pues un gusto haberlos visto el día de hoy y nos vemos de hoy en 15. Igual la tarea de hoy queda para de hoy en 8 y espero que les haya ido bien con la tarea y las dudas en el chat es el lugar idóneo para eso. Entonces nos vemos de hoy en 8 días, un gusto verlos, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos.